día, ¿cómo están? Bueno, son varios los temas para entrarle, que a uno lo dejan pensando. Hoy miro por la ventana toda la ciudad, una ciudad inmensa, y me pregunto, ¿qué habrá detrás de cada balcón? ¿Qué historias se tejerán durante la cuarentena? ¿Cómo impactará el virus en la cabeza y el corazón de millones de argentinos? Me hago la pregunta que alguna vez Camus se hizo cuando escribió La Peste. ¿De esto se sale mejor o peor? La cultura se deshumaniza, se envilece, nos gana la crueldad, emerge lo peor de nosotros, o al revés, brillan la solidaridad, el amor, el encuentro, la fraternidad. O viene como el agua de la zanja, todo mezclado, lo bueno y lo malo, tejiendo historias, que hoy no saber uno cuál es el final. Y el final de esta terrible situación que está viviendo la humanidad es todavía un final incierto. Ayer todos nos encogimos de hombros, todos, unánimemente, en el Movimiento Nacional y Popular cuando vimos a Alberto Fernández con Milley, ¿no? Y diciendo que Milley era un buen empresario, y no sé qué cosa. Y yo digo, ¿y este no era el de la dolarización de las tarifas? Con otros, ¿no? ¿Este no era socio de Macri? ¿Y este no era el que había que estatizar? ¿Y este no era el que había que poner los límites? ¿Y nosotros no veníamos a cambiar esto? ¿Y hoy le damos la mano? No entiendo. No entiendo por qué ha de haber tanta cosa que no entiendo, dice un poema de Autesco que está dando vueltas por ahí. Y la verdad, Alberto, te lo digo de frente, no entiendo. Por eso, cuando veo que atrás de Milley ayer reapareció Cavallo en la escena nacional. Y ojo, Cavallo no era el conservador, un técnico de ellos, pero eficiente, de ellos y para ellos, pero con un alto grado de aprobación técnica, que es un elogio, no. Estoy diciendo, es un hijo de puta, pero un hijo de puta de ellos, y encima de buena calidad. ¿Se entiende? Bueno, ¿saben a qué emergió ayer? A meterle desde otro costado, desde otro wing, desde otra punta de la cancha, a un tema sobre el que yo vengo insistiendo. Yo vengo planteando el final del dinero físico, el final del dinero físico, ¿no? Y estoy hablando de la revolución digital, y estoy diciendo que para darle de comer a 14 millones de argentinos que van a quedar afuera después de la pandemia, lo único que nos queda es la revolución digital, la que le da al Estado la potestad de asignar recursos, de asignar tareas y de asignar capacitación a 14 millones de argentinos. La economía se puede digitalizar a partir de la base de datos de RENAPER. Y esto no inocula la actividad bancaria. En China y en Estonia
que es donde se está dando con mucha fuerza la revolución digital y en los países del norte de Europa, bueno, ahí los bancos existen y se dedican a acreditar, a debitar, a ofrecer crédito, pero créditos en moneda digital. ¿Saben lo que dijo Cavallo ayer? Así, en medio de la noche, de la balacera y de la niebla, dijo, el peso argentino no va más. Es el momento de dolarizar la economía, ¿entendés? Si vos querés anexamiento colonial, el que no obtuvieron con el ALCA, bueno, ahí vuelve Cavallo a la carga. Porque apareció en escena diciendo, la base monetaria argentina tiene que ser o el dólar o el euro, moneda extranjera. ¿Vos me entendés? Él es un ultra de la derecha y te viene a plantear un modelo antagónico al que nosotros estamos planteando desde acá, que es revolución digital, que nos permita tener nuestros propios parámetros económicos, que nos permita poner nuestras reglas de juego y atender rápidamente a 14 millones de argentinos, en realidad 44, ¿no? Bueno, ayer apareció Milley, apareció Cavallo. La verdad, aparecieron los dueños de los medios. Qué cosa insoportable los medios. Cuando Evi nos convoca al apagón el 9 de julio y otros compañeros nos están convocando Rubiazo a las 5 de la tarde el 9 de julio, digo, la verdad es así. Son insoportables, están jugando al final de la cuarentena, al aislamiento, en un momento dramático, donde nos estamos acercando a pasos agigantados, al final de la pandemia, perdón, al final, al pico de la pandemia, al pico más alto, más dramático, más terrible, donde vos sentís, cualquiera siente que las balas pican alrededor de uno. Dos personas a las que vi hace un mes, que estuvieron conmigo, tienen coronavirus, que son Leo Moyano, a quien acaban de hacerle una nota del Movimiento de Participación Estudiantil, y Zulma Scaglia, compañera dirigente de la FTV de Lomas. Digo, los casos dejan de estar allá lejos. Cada argentino que levanta la vista ve que los casos empiezan a picar, las balas empiezan a picar alrededor nuestro. Y los amos de la televisión jugando a la muerte. Con los Viale, con los Feynman, con los Novarecio, con los Leuco, con, bueno, con toda esa basura, ¿no? Con los Majules. Entonces, vos decís que no hay límite, vamos a estar en una sociedad donde el límite es solo para un sector social. Digo, a ver, si cualquier ciudadano estaría predicando o haciendo cosas contra la cuarentena, hoy tiene multas, hasta tiene penas de cárcel. Digo, ¿por qué todo tipo tiene impunidad? ¿Por qué el Poder Judicial no hace nada con ellos? No tiene ningún tipo de sanción. ¿Cómo es la cosa? Alguien que va con su coche por la calle y no tiene un permiso, una autorización, le secuestran el auto y le meten una multa. Y estos tipos pueden hablar contra la cuarentena en cadena nacional. ¿No se entendés? Bueno, yo tampoco. Yo tampoco entiendo. No sé qué es eso. Por eso, duele las asimetrías, la injusticia. Hay muchas dificultades en las barreras populares con la asistencia alimentaria, pero muchas, ¿eh? Yo les digo, hay dos necesidades que anidan en el corazón del pueblo argentino, que muchachos, esperemos que no exploten, no hay que frotarlas como dos piedritas para que hagan una chispa, ¿eh?
Por un lado, el miedo de la gente a contagiarse, el miedo terrible a contagiarse, rodeado todo esto de una profunda irresponsabilidad. Basta ver las calles, ¿eh? O sea, llegamos al pico de la pandemia, al pico maduro, en medio que quizás la crisis de conciencia más grande que el último tiempo. El primer miedo es que el miedo terrible de la gente a contagiarse. Y después el otro miedo. En millones de hogares argentinos se empieza a ver el hambre. No hay para comer. No hay plata. No hay para comer, no hay plata. No hay para comer, no hay plata. Hay que resolver este problema. Esta radio no los va a distraer. Miren, yo soy uno de los espiados en la cárcel. Ayer Irina Hauser en Página 2 habló de esto con mi abogado Adrián Albor, con Rosana Matarolo, con Ricardo Sazón. Bueno, están armando. Pero ¿sabes qué? No quiero hablar de esto, no quiero perder tiempo. Quiero alertar, prender la luz colorada, que me escuchen, carajo. Me escuchen, por Dios, ¿quién va a dudar de mi fe kirchnerista? Hay miedo, miedo a morir y miedo al hambre, miedo a perder el laburo. Entonces hay que tener soluciones creativas. Por eso rompo las pelotas con la revolución digital, porque hay que asignarle recursos a millones y aflojar el miedo, bajar las tensiones, serenar. Hay mucha angustia, y la angustia es mal consejera, y ¿saben qué? Es pasible de ser operada, por ser operada por estos malditos, son unos malditos, los operadores de la muerte, los operadores del dinero, de la riqueza. Hay tipos, que ayer lo decía en un programa de televisión que grabé, que va a salir en los próximos días, hay tipos que tienen fortunas para los cuales en el tiempo, estirado en el tiempo, pueden vivir 30 generaciones de Macris después de ellos, ¿me entendés? Puedo decir Macri, puedo decir cualquiera de estas formas, ¿no? Digo, ¿para qué más? ¿Qué más tienen? Que la riqueza nunca va a tener límite. Fíjense qué paradoja. Un tipo puede vivir en una casa de cartón con piezas de tierra en medio de los vidrios, cagar en un pozo. O sea, para la pobreza no hay límite. No, uno puede ser totalmente pobre. Ahora, ¿cuáles son los límites de la riqueza? Uno puede ser ilimitadamente rico. ¿No llegará el momento de decir, no, querido, mira, el límite de tu riqueza es esto, vos no podés acumular más de esto? ¿Por qué? Porque en el mundo hay 7.500 millones de seres humanos, ¿entendés? Entonces vos no podés tener 10.000 millones de dólares, no se puede tener 10.000 millones de dólares. Por otro lado, creo en la política que se hace desde las banderas, desde la calle, desde la patria, desde el pueblo. Creo en la dignidad de los que hacen política y creo en construcciones que se hacen poniendo lo mejor de uno. Cuando la política se transforma en el territorio de la especulación, de la dádiva, del cargo, del puestito, de la expectativa de las listas del año que viene, se transforma en una bosta. Creo que hay que hacer la política de otro lugar, de la generosidad, del amor, de intentar vivir una patria para todos, una sociedad donde quepamos todos. Ayer dije en esa nota, pensando, ¿se acuerdan del viejo que le pegó una piña una vez? Allá en el obelisco, Alejandro Graham. Bueno, ese viejo,
siempre lo cuento, ¿no? Cuando estuve preso, venía de Gualeguaychú y me fue a ver todos los meses a la cárcel. Yo hoy no imagino un mundo sin Alejandro Gahan, y Alejandro Gahan no imagina un mundo sin mí. Ojalá todos en este bendito país sepamos comprender que la patria es el otro, que la patria y el pueblo tienen una profunda memoria, que no podemos tirar a nadie por la ventana. Guarda que ahí están los caballos, querido Bolívar. Ofrezcámosle al pueblo la serenidad y la salida que nuestro pueblo merece. Que tengan buen día, hasta mañana.